Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. De pronto, el único motivo para preocuparnos últimamente ha sido el COVID-19. Y si hicieras una lista de todas tus preocupaciones, lo primero que va a aparecer es el COVID-19. Pero a lo largo de toda la vida, tú has tenido tus preocupaciones, y algunas te han llevado al punto de la angustia. Sí, a lo mejor ahorita mismo estás en ese punto de la angustia. Ya no sabes qué hacer. Tu situación ha sido difícil quizá. Te despidieron del trabajo. Quizá has escuchado de algún familiar o algún amigo enfermo. Estás angustiado. Y hoy quiero compartirte contigo dos puntos. ¿Cómo vencer la angustia? ¿Cómo vencer la angustia? Los hombres de la Biblia también estuvieron en angustia, porque pasaron situaciones difíciles. Sin embargo, si eres lector de la Biblia, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos jamás se olvida de Dios. Y este es el primer punto. No te olvides quién ha sido Dios para ti en el pasado. No te olvides quién ha sido Dios para ti en el pasado. El Salmo 18, que hoy vamos a estudiar, David alaba a Dios porque Dios lo ha librado. Y este Salmo es contado en una temporada de gran triunfo, en donde el escritor recuerda su pasado, recuerda que ha sido difícil. Recuerda que ha pasado problemas difíciles y el Señor ha estado presente con él. Y comienza el salmista diciéndonos: te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Y esta es una declaración de triunfo, y difícilmente el ser humano en medio de la angustia puede expresar esta palabra: te amo, oh Jehová. David, desde que fue tomado de allá del pastorado de ovejas, es ungido como rey de Israel. Pero también David vivió unos 20 años aproximadamente como fugitivo, como un hombre que lo había perdido todo. Perdió seguridad, perdió su familia, perdió su carrera, perdió derechos, perdió su conexión con el pueblo del pacto de Dios. Perdió todas las comodidades. Y de tiempo en tiempo él se sentía lejos de Dios. A pesar de todo, a pesar de todo, el salmista David estaba siendo firme al Señor y Dios. David comienza diciendo este salmo: te amo. Y esta es una palabra inusual en nuestras oraciones. Difícilmente la mencionamos cuando oramos. Nadie dice: te amo, Dios. El salmista David dice: te amo, oh Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Te amo, Dios, que me has liberado. No solamente David expresa esta palabra porque en alguna ocasión Dios lo había librado, sino David expresa esta palabra por todo lo que Dios había hecho en él. David expresa esta palabra
por todo lo que Dios había hecho, incluso a través de las pruebas para convertirlo en lo que David era en ese punto que está escribiendo este salmo. David no está escribiendo como si dijera, bueno, ya era hora que me liberaras. No, en lugar de esto, David está agradecido por los años de prueba que Dios le había puesto en el camino. Y en todas ellas, Dios había estado presente en la vida de David. Tú quizá a lo largo de tu vida has pasado situaciones difíciles. Y quizá ahorita mismo en este momento estás acordándote de algo. En lo que Dios te ha ayudado. Quizá en ese instante está viniendo a tu memoria algo del que tú puedas decirle al Señor, te amo, Jehová, porque tú estuviste conmigo en aquella ocasión. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Tú eres mi escondite, tú eres mi refugio. Voy a seguir confiando en ti. Y creo que en esta situación que estamos viviendo, quizá en medio de la angustia, debes de acordarte que ese Dios que ha estado contigo en el pasado, también está el día de hoy. Y la segunda parte, no te olvides de clamar a Dios en medio de la angustia. ¿Hay peligro? Sí, hay mucho peligro. Incluso el salmista David pasó esos peligros. Dice la escritura, hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba. Pero ¿qué hizo el salmista? Dice, lleno de angustia, llamé a mi Dios. Y él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. ¡Qué maravilla! Quizá tú te sientes como el salmista David en este instante, apesadumbrado, con angustias, con preocupaciones. Pero el salmista David nos da una receta. Clamé a mi Dios. Clamé a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro único Salvador. Y aunque te rodeen ligaduras de muerte, aunque te rodeen torrentes de perversidad, Jehová va a escuchar tu clamor. Esta es nuestra seguridad de que Dios te está escuchando. Y si estás en Dios, tú que tienes una relación con Cristo, si estás en Dios, la Escritura es clara cuando nos dice, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién es contra nosotros? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No hay nada que se pueda levantar contra los hijos de Dios, ni la muerte misma, porque tú estás en las manos de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y esa es la misma seguridad del salmista. Esa debe ser tu seguridad. De que aunque la situación incluso se pueda agravar más, Dios está contigo y nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.